buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Telemax. Segundo juego de la serie entre Rayos de Hermosillo y Sonkins de Tijuana. Ayer los Rayos consiguieron el primero de la serie y hoy buscan liquidar esta serie. Por su parte, los Sonkins de Tijuana buscan ganar y dividir la serie. Saludo con gusto a mis compañeros y amigos Fernando Palafox y Ricardo Hernández. Fernando, sábado de básquetbol, ayer juegazo que nos regalaron esos dos equipos. Inicio, bueno, fin de semana deportivo aquí en Telemax, Ricardo, Daniel, pero también un fin de semana de mucha fiesta para el Estadio de Deportes Telemax. Más adelante le vamos a decir de qué se trata. Pues sí, vamos a ver si continúa esa racha de juegos consecutivos ganados por parte de la escuadra hermosillense, pero primero hay que vencer en el segundo de la serie a los Sonkins, Ricardo. Así es, Fernando, Daniel, buenas noches y a toda la gente que dice atención Telemax. Un juego ayer que parecía que Rayos tenía controlado, sin embargo, el último cuarto del equipo de Tijuana se acercó bastante en el marcador y llegó a estar arriba incluso en un lapso de juego. Rayos pudo contener el embate de los Sonkins y llevarse la victoria y sigue con esa racha positiva, pero veremos hoy qué depara el destino en este segundo juego de la serie aquí en el gimnasio de la Universidad de Sonora. Los Sonkins de Tijuana pusieron a los Rayos a una posesión de empatarlos. Los Rayos supieron aprovechar la última jugada y por eso ganaron el partido. Tenían ventaja de 3 y vino Chivas. Abus robó el balón, Chivas clavó el balón al final. Eso en el básquetbol a veces se malinterpreta. Sí. Esperemos no se tome a mal en el día de hoy. Estos dos equipos ya han tenido algunas batallas campales, ¿no, Ricardo? Así es, varias batallas campales ya han tenido esos equipos, pero sí, como dices tú, esa última jugada, veremos qué tanto influye el día de hoy en el segundo de la serie. Ya recordamos ahorita antes de entrar a la transmisión de que en una serie de playoffs pasó lo mismo con un jugador de Rayos que clavó el balón al final de un juego. Después Tijuana hizo lo mismo ya con Marcus Morrison y se llevó la serie después, no perdió ningún juego porque los motivó esa clavada de último minuto, de último instante, para jugar con más garra los siguientes partidos. Vamos a ver cómo sale el equipo de Rayos, Fernando, porque ayer, por ejemplo, el caso de Steve Morreal, 6 asistencias, pero 0 puntos, algo pues inédito en Steve. Importante también los puntos de TJ Bout, hay que destacar que fue el jugador, pues se puede decir, del partido en lo que fue el primero de la serie ante el equipo de Tijuana, pero también destacable la labor que está haciendo Fargo Roble, Eugenio Tapia, en lo que fue su presentación en la temporada 2018 del Cibacopa. Vamos a ver cómo se trabaja también con Banger y por supuesto con los demás norteamericanos que han sacado la casta en los últimos partidos. El caso ayer, Daniel, perdón, de Emmanuel Little con doble-doble, con 18 rebotes para el Rey en el primer juego de la serie, y Chivas, que sigue siendo un arma ofensiva letal para Rayos. Y lo que decías, Fernando, de el caso de Abbott, con esos tiros de larga distancia, mostrándose en un gran nivel este extranjero nacido en Phoenix, Arizona. Qué bien ha estado Emmanuel Little, la verdad que desde que inició la temporada ya en Guaymas ha sido impresionante el desempeño que ha tenido, porque hay que decirlo, los juegos de entrenamiento estuvo bastante flojo, lo veíamos en los entrenamientos muy calmado, muy paciente, y era que realmente pues estaba enrolando, estaba agarrando cancha, porque muchas veces hay jugadores que llegan con todo y se notan descanchados totalmente. Emmanuel llegó al primer partido, dijo, este es de verdad, este cuenta y vámonos. Hizo pedazos allá en Guaymas, hizo lo que quiso y ahora demostrando que hay Emmanuel Little para rato. Así es, de los veteranos del equipo de Hermosillo, demostrando su calidad y su talento, sobre todo defensivo ayer con esos rebotes muy importantes para el equipo de Rayos en ese primero de la serie. Y veíamos a dos juveniles, el caso de Tapia, que fue una sorpresa bastante agradable el día de ayer. De hecho, platicamos con sus padres ayer, estuvieron viendo el juego a través de Telemax. Bueno, más bien, ahorita que llegamos aquí al gimnasio de la Universidad de Sonora, y están muy contentos, pues la verdad que yo creo que también la directiva, Fernando, porque hizo muy buen trabajo. Y buena química con los jugadores de experiencia, con Emmanuel Liro, con todos los norteamericanos de la escuadra de los Rayos, en lo que fue la presentación del debut del hermosillense. Y vamos a ir porque hoy vivimos y disfrutamos un día muy especial. Nuestras felicitaciones para Ariadna Aimé y Julio Valencia. Estamos viendo las imágenes de lo que fue la ceremonia religiosa aquí en esta capital. Nuestras felicitaciones para los familiares también de ambos, así que el día de hoy pues hay boda, ¿eh? Sí, hay boda, de hecho en estos momentos se realiza la fiesta y vemos imágenes de la ceremonia religiosa, ahí está la mamá de Ariadna Ibarra, la señora Edna Sarracino, y pues a toda la gente, irá a estar Ernesto Almaraz, mira, Rubén Salas Galindo, que por cierto mañana cumple años, y claro, nuestros compañeros Julio Valencia y Ariadna Ibarra. Fernando Palafox, ¿cómo luce? Katia Mavisca y pues la mayoría de sus compañeros de Telemax y claro, toda su familia. Vemos a sus hermanas, amigos que de hecho hicieron el viaje. Veíamos a Brenda desde Costa Rica, algunos del DF, la familia de Julio de Guaymas. Y pues la verdad,
No es por presumir, venimos de la fiesta y estaba bastante bien, pero pues hay llegó que trabajar. Llegó bailando Ricardo Daniel, ¿no? Sí, ya venía muy ambientado Daniel aquí para el juego del día de hoy. Mira, Fernando, había buffet italiano, imagínate. ¡Hombre! No digas nada que se arranca la carta. Ahorita, ¿eh? Bueno, estamos viendo no, ya. Y era tu gusto, la verdad que estaba muy bueno todo, muy buen ambiente. Ahí felicitamos a nuestros atendidos. Compañeros. El señor Guillermo Valencia, sí. Y vamos a dar, pues... Nos da mucho gusto ver también presente Aarón Noriega, un joven que pues está luchando por su vida, está recuperándose. Nuestro más sincero pues felicitación también a Aarón Noriega, que estuvo presente, uno de los invitados especiales de Ariadne Julio en lo que fue la ceremonia pues ya de boda, ¿no? Sí, fíjate que Aarón pues se había visto bastante malito y gracias a Dios y le está echando ganas, allá andaba en la boda. Vamos a una pausa y regresamos con el inicio de este partido. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos al juego número 2 de esta emocionante serie. Se les pide de la manera más atenta ponernos de pie y descubrir nuestras cabezas para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. Oh!
A punto de iniciar entonces el segundo juego de la serie. Rayos de Hermosillo y Sonkis de Tijuana salen las Rayets a la duela aquí en el gimnasio de la Universidad de Sonora. Vamos a resumen, Ricardo, de lo que fue el juego de ayer, Fernando. Pues un partido de ida y vuelta. Vemos la inauguración. Ya Chivas haciéndolo de tres. Bastante bien estuvo este jugador. Pero ¿qué me dices de Leitan, también de Amons y todo el equipo de Sonkis de Tijuana, que siempre es muy peligroso? Vemos una vez más a Chivas, que tuvo muy buenas jugadas y hasta de tie-out. Sin duda alguna, el jugador del partido. Vemos a Amons robar un rompimiento y clavándola así con estilo. Amons, siempre peligroso este jugador. Y también el Chupa Ramírez, que no la clava, pero siempre poniendo buenas coladas. Y también es un jugador muy escurridizo, que te roba balones, que se mete por donde no hay dónde prácticamente. Y hace mucho daño. Y pregunten a los Rayos que cómo les metió triples. Y vemos una base de Chivas. Así es, Chivas, una gran actuación. El caso de los elementos de banca como el show Esteba con este tipo de jugadas. Y Tapi, que tuvo una muy buena actuación en el juvenil de Rayos. Hizo el ajuste el coach Moreno, tenía a Farwell, que es un jugador más bajo, que estaba en un duelo disparejo contra el Chupa Ramírez. Metió a Tapia ya para que enfrentara el juvenil de los Sonkis, cuando estaba otra clavada también de Leitan y Martín del Campo también de larga distancia. Y fue un juego muy movido, Fernando, porque hubo de todo tipo de jugadas, muchas clavadas por cierto, pero también buenos triples y rompimientos. Así es, y también buena rotación del esférico por ambos equipos. También hubo buenos cambios a lo que está haciendo la conducción del balón por parte de los Rayos. Hubo cambios cuando salió y descansó Steve Monreal, vino Emmanuel Liro, le dio otro giro al equipo, y ahí es donde tuvo la mayor ventaja la escuadra hermosillense. Los triples importantes por parte de Ramírez, por parte de los Sonkis, para emparejar el marcador y cerrar fuerte lo que fue la escuadra hermosillense ya los últimos minutos del primer partido de esta serie. Así las cosas en este encuentro, 89-86. Un partido que decíamos, qué manera de cerrar Rayos con esa clavada, que ahí está, el robo. Y en realidad ese juego pues quedó 91-86. La forma de Chivas de festejar cuando está la presentación de los Rayos y de Rayoman. Ahí está Rayoman. Bueno, está dos veces Rayoman. Le metió al gimnasio Rayoman. Y ahí están saliendo los juveniles. Para mí que se ve mucho con Fernando, ¿eh? Fue a los mismos restaurantes, se me figuró. O conmigo, ahí viene Eugenio Tapia, decíamos, la revelación de ayer. Agarrando confianza al hermosillense, el universitario, que si no más me falla mi memoria, juega con los Borregos del Tecnológico Monterrey. Así que Eugenio Tapia, buena presentación, acoplándose con los norteamericanos. Vamos a ver cómo viene motivado para este segundo de la serie. Buena cosa, sí te digo, hay presión entre los otros juveniles. Sí, porque Tapia aprovechó su momento el día de ayer. Farwell había sido juvenil prácticamente titular de toda la temporada, pero con lo que hizo Tapia ayer es meterle presión al resto de los juveniles. Y vemos a los aficionados también, que se poco a poco van a ir llegando a este inmueble, que la verdad, pues estuvo bastante bien el clima ayer. De hecho, pues afuera estaba fresco. Así es, al final del juego estaba bastante fresco ayer para ser Hermosillo. En esta época del año estaba muy fresco. Sale Manuel Irol y atrás el capitán Steve Monreal. Dirigidos por Luis Moreno. Y ahí está el ritual de los Rayos de Hermosillo antes del juego, y que lo hacen con las niñas. Con las mini Rayets. Mini Rayets. Encabezadas por Barbarita. Y Emanuel es el que le pone más ambiente a eso. Haciendo parte de ese ritual a las niñas. Y pues que es un deporte donde la verdad, pues a diferencia de otros, aquí se acaba y a tomarse fotos con todos los jugadores. La cercanía a los jugadores de ambos equipos con los aficionados es importante mencionarlo, porque muchos aficionados también se toman fotos con los rivales. Durante el juego son rivales deportivamente hablando, pero al final son jugadores que admiran también. Sí, pues será el deporte en donde estás más cerca a los jugadores. Sí. Y decimos eso porque recordarás muy bien a Omar Quintero cuando venía con Tijuana, cuando venía con Obregón, que los aficionados le decían de todo en el partido, pues acababa el juego, ahí andaban con él. De hecho, decía en una ocasión, no me acuerdo qué aficionado era, decía, todo el juego me estuvo gritando de todo, dijo, y ahorita van a ir a tomarse una foto conmigo. Y sí, fue, y él amablemente se tomó hasta la foto. Hasta lo invitó a cenar, sí, y luego casi, el hotel, casi. ¿No? Que Omar Quintero, saludos, si nos está viendo, pues
en la duela es otra, pues una cosa, fuera de ella una gran persona. Así es, Omar, que ahora ya está retirado oficialmente, está como parte del staff de Halcones de Obregón. Saludos entonces, Omar. Y próximamente, bueno, en un mes va a andar por acá. Ahí está, todo listo para que inicie este partido. A punto inicial del juego, como es costumbre en Ciudad Copa, hay rotación de árbitros, no son los mismos oficiales del día de ayer. Con este bonito uniforme, pues los colores del balón oficial. Y esta liga, pues que en este año hizo, pues está haciendo equipo con una marca, pues la marca más importante en cuanto a balones de básquetbol. Y también pues con otras empresas de renombre, y sigue creciendo esto. Y también decíamos, felicitar a los equipos que tienen transmisión propia, que lo hacen por internet, porque pues es un gran esfuerzo, y aparte que le das oportunidad a la gente, le estás dando esa oportunidad de que vean los juegos, de que estén al pendiente de sus equipos, y alguna vez lo hicimos, Ricardo. Así es, así iniciamos en esto, hace algunos años ya, y sí ha ido creciendo el Ciudad Copa en ese aspecto. Y hay que comentar el balón, la marca que patrocina el balón de la NBA, de la Liga ACB y de Ciudad Copa, ahí nomás. Y así, porque nos cobran el anuncio. Y está por ahí cierto, nomás. Esas transmisiones, Fernando, para Fox, ¿qué tendrá mañana? Mucha actividad, pero de béisbol, de la Liga de Veteranos, Viajeros y Amigos, capital sonorense. Por lo pronto, poco a poco siguen llegando los aficionados a este gimnasio de la Universidad de Sonora. Y ahí está la alineación por parte de los Rayos. Estamos viendo a los jugadores. Bonreal, Emanuel, Chibus, Banjar y el caso Dabot. Esos son los 5 titulares de Rayos Hermosillo. El día de hoy que manda Luis Moreno a la duela por parte de Tijuana van Lathan, Ammons, Johnson, Mondragón y Karim Scott, la misma alineación del día de ayer. Clase de gráficos que tenemos. Así es, y no lo mencionamos ayer, el asistente del equipo de Tijuana es un viejo conocido de la afición de Rayos, Anthony Lever Pedroso. ¡Wow! No lo había visto. Alguna vez perteneció a los Lakers de Los Ángeles. A los Spurs también. A los Spurs, sí. Es que cambió el look Pedroso, ¿eh? Sí, por eso no lo conocíamos. Y aquí vuela el balón y es propiedad de los Sonkies de Tijuana, la verdad. Podría ser de los primeros extranjeros de los Rayos, segunda temporada. Primer mexicoamericano el equipo en la temporada 2009 estuvo. Así es, cuando aquí mueve Manuel, junto con Jordan y Marcus. Y aquí están cestando Chivos, iniciando rápido. 24 segundos pasaron y ya tienen los Rayos 3 puntos. ¿Te acuerdas que fue seleccionado nacional Anthony Pedroso? Tony Pedrosa. Decíamos, pues, perteneció a Lakers y a Spurs. Nada más. Lathan moviendo. Viene Johnson. Está fallando. Ammons por la tabla. Ammons entre dos. Lathan. Y es Emanuel. Pero al final es Mondragón quien la tiene. Mondragón se anima con ese brinquito. Está fallando. Banjar baja el balón. Con autoridad bajo la tabla, Banjar. Ya da revuelta. Viene Chibus de tres. Falla. Viene Banjar. No había nadie a rebote, Fernando. Por supuesto, también. Yo creo que hubiera esperado a sus compañeros para rotar el balón y organizar una jugada, pero no, decidió de larga distancia para fallarla. Mondragón viene con Scott. Ahora Lathan. Lathan. Y están cestando 2 puntos para los visitantes. Usando el cuerpo Lathan para lograr la canasta, acercando el equipo de Sonkis. Banjar. Dejando el balón ahí nomás. Y 2 puntos más para Rayos. 5-2. Muy lenta la transición ahí del equipo de Tijuana en la defensiva. Ammons y Johnson poniéndose de acuerdo. No le gustó algo a Ammons. Ammons con Lathan. Decíamos siempre el segundo partido. Ya se vieron, ya se conocen. Y aquí viene Karim Scott poniéndole 3 puntos a los visitantes. Partido empatado. El segundo juego siempre va a ser más cerrado. Y de más contacto. Así es, en esa liga donde son 2 juegos contra el mismo rival por serie, es lo que ocasiona eso. Dayabot sigue. Viene Manuel, le damos real, pase picado a Abbott y está encestando. Decía Abbott en los entrenamientos de cómo agregarse rápido a esta liga, decía, son 4 juegos por semana, se le hacía pesado, pero vemos que no le ha afectado en nada. ¿Y qué le pasó a Ammons? Qué falla de Ammons ahí. Capitán Monreal moviendo el balón. Sigue Monreal. Antes le quitaron ahí la pelota. Mondragón por ella. Mondragón viene con Karim Scott. Y está fallando. Solo estaba.
Y Scott rápido, Fernando quiere componer su falla buscando robar el balón. Intentaba el robo, pero estamos viendo un poco pues lento a Steve Monreal, ¿no? Parece que no tiene confianza para efectuar algún tiro. Prefiere hacer las asistencias. Viene Monreal de tres. Le sale el balón, se niega a entrar. Moviendo Mondragón la pelota. Mondragón. Buscando a sus compañeros. Samuel lo tienen bien cubierto. Karim es la opción. Karim buscando cerrar penetración con esa flotadita. Vanyard, Ammons. Bueno, Leitani sabe quién sería el que metió la pelota de los dos. Viene Chivos. Se está metiendo hasta la cocina, diría Fernando. Y 9-7 el partido. Leitani. Leitan, antes Monreal, la pelota está saliendo y es de los Sonkis de Tijuana. En el primer juego de la serie, bueno, de los Rayos de Hermosillo, intentaba hacer Leitan la jugada. El día de ayer sí le funcionó en par de ocasiones. Se quitaba la marcación de algunos jugadores y solito encaraba el aro. En esta ocasión lo importante de los Rayos es que están madrugándole a la defensa de los Sonkis. Ha aprovechado Chivos en par de ocasiones. Moviendo ahora con Chivos. Chivos de lado a lado. Vanyard. Y están cesando Vanyard. Buena visión de Chivos para encontrar libre a Vanyard, que no dudó con el jumper y logró la canasta. Mondragón moviendo el balón. 17. Bueno, 11-7. Mondragón. Viene con Leitan de 3. Adentro. Adentro Leitan. Y ahora es Steve Morrell quien la mueve. Decíamos ayer un partido muy cerrado y hoy es la misma historia. Con Emmanuel de tres, adentro, limpiecito. Buena canasta del Ray Little. Lo dejaron solo y él simplemente aprovechó. Y ahora es Karim quien la mueve con Johnson. Con Dragón. Con Leitan, adentro. 14-13, se niegan a separarse los dos equipos. Un leve espacio que le dejó Chivos a Leitan y clavó el triple. Monreal con Emmanuel. Que Emmanuel les dice a sus compañeros, muévanse, viene de tres. Se negó a entrar ese balón. Se veía adentro. Viene entonces Mondragón. Mondragón con Scott. Sigue. Movimiento de manos. Y está dándole dos puntos más a su escuadra. Qué buena canasta de Scott. Y pone al frente a su equipo. 15-14 hasta el momento. 4:30 por jugar. Viene Emmanuel con Chivos de tres. El balón está pasando de largo. Ahora es Mondragón. No, ni chance de pedir el tiempo de televisión a los oficiales. Y aquí están cestando, Quintón. Es Monreal quien la mueve. La 3. Es lo que pido. Chivos, que tiene 3. Viene con Vanyard de 3. Falla. Puros 3 en esa jugada. Sí. Era la de los 3. Sí. Mondragón moviendo el balón. Viene Mondragón y adentro. Creo que debe tener un tiempo fuera aquí. Hermosillo. Le está dejando al otro equipo por lo menos 3 puntos. Bueno, 3 canastas sin respuesta. Y es cierto, el tiempo de televisión no se ha pedido todavía. Viene Monreal con Banjar. De 2 de adentro. Decíamos. Están. No vemos pues una jugada clara, podríamos decirlo así. Ahora es Johnson con Leitan. Leitan. Leitan viene con la penetración a la canasta y para adentro. Pauli cuenta. Pauli cuenta. Y decían que dice Manuel que caminó. Y es momento ahora del sí. Tiempo de televisión. 3:20 por jugar. Recordamos que Cabox Materiales para Construcción, División Concretos, diseñamos y adaptamos su pedido a sus necesidades. Contamos con materias primas de calidad, laboratorios de muestreo de concreto, dosificación digital, análisis de resistencia. La calidad de concreto nos hace fuertes. Teléfono 109-4200 y 264-6482. Cabox, División Concretos y próximamente Ferretería. Le recordamos que al estar de Deportes Telemac, Dobur, lo viste Ultratec. Hoy estuvimos ahí en las instalaciones de Ultratec.
es una empresa sonorense y para los sonorenses comprometida en ofrecer todo en uniformes con las mejores telas, la mejor confección y técnicas de sublimación, corte de vinil textil y serigrafía. Contamos con todos materiales y artículos deportivos de las mejores marcas en Ultratec. Nuestro límite es la imaginación de nuestros clientes. Ultratec es el límite. Vamos a mandar un saludo a todo el staff de Ultratec, a Daniela, Jimena y a Melisa, que estuvieron ahí en las grabaciones y ahí está. La mejor marca que viste a Deportes Telemax, dirigida por el ingeniero Humberto Medina y su staff Ultratec, presente en las transmisiones del Cibacopa. Y mañana la Liga de Río Sonora por Telemax. El equipo de los Chiltepineros de Baviácora visitan a los Medias Rojas de Ures. Desde Ures a las 5 de la tarde, el juego para usted, con la narración de nuestros compañeros Guillermo Valencia, René Blancarte y José de Jesús Ruiz. Y el próximo lunes a las 10:30 de la noche en La Duela a través de Telemax, programa dedicado pues a difundir el baloncesto del Cibacopa en general. Y en el Eitan. Y está fallando. Tocó el balón cuando todavía no salía del perímetro de la canasta, Banger. Monreal con Banger. Ahora Chivos. Chivos. Amon Ducure a larga distancia. Chivos de lado a lado. Monreal de tres. Y Monreal dice: ¿qué está pasando? Es increíble, han sido tiros que parece que están cayendo y al final de cuentas salen del aro. Ondragón. Y entró el Chupa Ramírez, ahora Samos, inteligente, le da Leitan. ¿Qué jugada están haciendo, Fernando? Importante y bonita le salió esta jugada a la ofensiva de los Sonkis. Es lo que tiene que hacer Rayos, la rotación, buscar el hueco, no simplemente el tiro dentro de la pintura. Viene Manuel. Le quitan el balón, pero recupera. Lo cubre Leitan. Sigue Manuel. ¡Aguas! Está fallando. Una lástima que no entre este balón. Y Manuel voltea a ver al oficial diciéndole, pues, ¿qué pasó ahí? Viene Mondragón y está fallando. Manuel todavía está en la otra canasta. Sigue Abbott. A darse la vuelta. Viene Abbott y falla. Emanuel con la tabla, ¿no? Mondragón al suelo y es bola de los Rayos. El día de ayer, Emanuel, si algo lo destacó en el primero de la serie, fue haber ganado varios rebotes. En esta ocasión intentando iniciar a recuperar los esféricos, pero necesitamos también que reaccionen sus compañeros. Lo comentamos ayer, Rayos no ha ganado ningún primer cuarto de la temporada más que el del juego inaugural. Y aquí Villanueva, abajo de la canasta y es falta. Entró Jaimes. Salvo el jueves moral, Rayo siempre ha estado abajo en el marcador al iniciar el segundo periodo. Hoy está con desventaja cuando resta 1.53 en este primer cuarto. Aquí está Villanueva en la línea de tiros libres. Saludos a Abraham Bueno y a toda la gente que se hace presente en las redes sociales de Telemax. Poco a poco iremos leyendo sus saludos. Y está encestando Villanueva. 23-17, 1.51 por jugar. Me decía Manuel Medina de prensa de Sonkis que estaba en Rusia, decíamos ayer que estaba muy pendiente de la transmisión a las 6 de la mañana allá en Rusia, siguiendo a los Sonkis contra los Rayos. No es por presumir. Sí, pero ahí nomás. Digo, si Fernando viaja también, dice él, yo también puedo ya. Él tiene algo que ver con el FIFA. Sí, de hecho era encargado hace algunos años de los rankings del videojuego de FIFA. De la Liga Mexicana. Sí, ahí nomás. Ahí nomás. Y además también trabaja en la Negro Arena Soccer League. En el área de prensa hispana. Viene Manuel a mover el balón. Con Chivos. Chivos de lado a lado. Antes bien se atravesaron los Sonkis y el balón está saliendo por un costado. El Chupa fue quien desvió. Y difícil pues atravesar el balón por el puro medio. Chivos. Chivos sigue. Chivos a darse la vuelta. Bajan. Mondragón viene. Lo cubre Monreal. Mondragón. Se tapó el mismo. Pide falta Mondragón. Viene Chivos. Tiene Manuel. Sigue Chivos. Y está encestando y se lleva un fotógrafo de paso. Y estoy bien, dice el fotógrafo.
56 segundos por jugar en este primer periodo. Jaimes dándole a Del Campo. Martín Del Campo baja. Se le atravesó un gigante. Viene Monreal. Monreal pase picado a Chivos. Y Chivos está encestando. Y otra vez más. Idéntica la jugada. Con nuestro compañero fotógrafo se lo andaban llevando. Y eso es lo que tenía que hacer Rayos. Buscar la jugada hasta la cocina, como se dice aquí en Telemax. Para asegurar las canastas. Y va a tuitear. Me andaba atropellando Chivos dos veces. Lo que sí, el primer tapón de Steve Monreal y después el que hizo Villanueva. Aquí está la jugada anterior, la asistencia de Steve Monreal hacia Chivos. Eliezer Escobar es el fotógrafo, ¿eh? Sí. Y también, pues, a nuestro compañero le andan cayendo. Así que si no le sale bien enfocada la foto, pues ahí está el protesto. Y ahí está el pase sin ver. Ahí está como, pues, entra el balón. Y allá cae el jugador. Ahí está Abbott. 23 a 21, 41 segundos por jugar en este primer periodo. Sábado 14 de abril. Saludo con gusto a nuestro compañero Rubén Salas Galindo. Que mañana será cumpliendo años. Sí. Y que, por cierto, hoy, pues respetuosamente lo hicimos, hoy celebraba en sus redes sociales de que hace un año tuvo ese accidente. Y hoy, pues está mejor que nosotros. Y que, por cierto, andaba en la boda. Y sigue en la boda. Eso sí, no sé. A mover el Chupa Ramírez. Scott con Ammons. Ammons sigue, Ammons. Dejando el balón ahí nomás. 25-21, 32 segundos por jugar. El día de ayer los cuartos quedaron 20-23 ganando el equipo de Sonkis. Dejaron solo el Chove Esteva y adentro. Adentro el Chove Esteva. Siendo efectivo los minutos que ha jugado el adoptado sonorense. Y pues histórico de Rayos este jugador, Ammons. Ammons sigue. Ammons hasta la cocina. Y dando hasta de espaldas por un momento. 2 segundos. Viene Manuel. Por un costado parecía que la estaba metiendo. Y qué buena recepción de nuestro compañero Daniel Barrera. Vamos a ir a una pausa y regresamos al gimnasio de la Universidad de Sonora. 27-24 ganando los Sonkis de Tijuana. Fuerte el aplauso para ellos. Desde hace más de 2 años, ellos apoyan a niños con tratamientos psicológicos, llevándose al campo una formación ética de valores, donde el principal objetivo es inculcar el amor a la naturaleza, a los animales, entre juegos, dibujos y charlas, logrando un impacto muy positivo en toda la niñez sonorense. Es por eso que esta noche el club y todos los Rayo fans le otorgamos este reconocimiento. ¡Fuerte el aplauso para ellos!
Ya estamos de regreso en la actividad del segundo periodo aquí en el gimnasio de la Universidad de Sonora. 27 Sonkis, 24 Rayos. 3 puntos de ventaja. Ingresa ya a Farwell Robles, el juvenil por parte de Rayos. Continúa el show Esteban. Vamos a ver cómo saltan a la duela en esta actividad del segundo periodo. Es Abbott ahora el que va a manejar el esférico. Va con Chivas. Chivas va a buscar la opción. Decide de larga distancia. Chivas encestando. Qué excelente inicio por parte de los Rayos, Ricardo, Daniel. Y ahí está emparejando la pizarra. 27 a 27, rápido empatando Chivas. Y el dato que decía Ricardo, que siempre Rayos pues ha iniciado perdiendo el primer periodo. A ver cómo les va en este partido. Vamos, contra Villanueva. El esférico todavía le corresponde a los Sonkis. También entró el encendido Ramírez por parte de los Sonkis. Vamos a ver la defensa que le va a aplicar a los Rayos. Scott de larga distancia le busca regresar la misma jugada a los Rayos, está fallando. Es Abbott el que maneja ahora el esférico por parte de la escuadra hermosillense. Buena combinación, buscaba ahí a Villanueva. No hay comunicación, van al rompimiento los Sonkis. Scott le pone una pausa. Ramírez, esa es la conexión. Busca andar la rotación del otro extremo. Scott ahora es el que manda la jugada. Ramírez contra Robles. Bien flotado lo tiene Robles. Sabe que es peligroso. Buscaba ahí al norteamericano y consigue 2 puntos más. También alegaba la falta Amons. 29-27. Sigue cerrado este cotejo aquí en la Unison. Es Abbott ahora el que comanda la ofensiva por parte de la escuadra de los Rayos. Ahora sí va con Villanueva, le está saliendo la jugada, entra hasta la cocina, usa el tablerito y les pide la carta para pedir la cena. Qué buena asistencia de Abbott ahí para Villanueva. Está empatado este partido, muy parejo. Ramírez va con Scott. Uno contra uno contra Villanueva. Amons está fallando el tiro. Buen rebote por parte de Rayos. Hay una falta por parte de los Sonkis. Y Luis Moreno estudiando a sus elementos. Echó Esteba ahí dialogando con Abbott, poniéndose de acuerdo para ver qué sistema van a aplicarles a la defensa de los Sonkis. Estamos viendo la repetición. Se quedaron 2 jugadores, dejaron solo Villanueva. Usó el tablerito y 2 puntos más para los Rayos. El Chivas ahora el que comanda la ofensiva de los Rayos. Busca opciones. Mueve a Abbott. Busca nuevamente a Villanueva. Decide larga distancia. Pero no hay falta. Va Ramírez. Le mete velocidad. Cruza la media cancha a la ofensiva de los Sonkis. En territorio ajeno. El mismo Ramírez se lleva a Fowler. Roll es un tablero. Foul y cuenta. Es mucho jugador Ramírez, Ricardo, Daniel, para Fowler Robles. Sí, bastante. De hecho, por la altura del jugador juvenil de ellos, Miramontes, pues Miramontes se va más por un show Esteba, por un Chivas, que por el juvenil. Y el juvenil de Rayos, pues contra Ramírez, no la tienen nada fácil. Vamos a ver si hay oportunidad para ver de nuevo cuenta de Eugenio Tapia, el otro juvenil que el día de ayer se presentó aquí en la duela del gimnasio universitario. Es lo que decíamos ayer, que pasó ayer. Empezó Robles y tuvieron ese ajuste para que entrara Tapia después por la misma situación que estamos viendo ahorita. Abbott busca, ayuda a su compañero, va con el show Esteba, se quita la marcación de James. Pero no hay comunicación, está perdiendo el esférico los Rayos. Van al rompimiento nuevamente en territorio ajeno. Pero no hay comunicación por parte de los jugadores y Scott. Hay un rozón, dice el árbitro. Y ahí están. Y la gente inmediato reacciona ante la marcación de los oficiales. Dice que hubo un rozón, como bien comentan. Y es posición para Sonkis. Moviéndose, buena rotación por parte de los Sonkis. Scott busca las opciones ahí. Uno contra Villanueva. Se lo está llevando Scott. Encara el aro, está fallando. Buena tabla de Joaquín. Busca ahí a Abbott rápidamente para que ponga a funcionar la jugada. Va nuevamente con él. No hay comunicación. Están recuperando los Sonkis. Muy alto el pase. Demasiado. Para que fuera alto para Villanueva está muy alto. Y todavía en movimiento ambos jugadores. Ahora es Ramírez. Y ahí viene Tapia. De larga distancia, disparando, está fallando. Decíamos, tiene que hacer ese ajuste, Rayos. Pierden.
Arión Chivas y Farwell, entró Tapia y Emmanuel Little. Y entró Latham por parte de los Onkis, salió Jaimes y también salió Scott. Red de ventaja para el equipo fronterizo. César Martín del Campo entró también por los Onkis. Siguen los Onkis. Latham ahora es el que comanda la ofensiva. Van con Ramírez. Está fallando su segundo tiro a larga distancia. Ahora se echó Esteban, que se queda con la tabla. Es Abbott el que manda ahora. Vamos a ver si le funciona. Va con Emmanuel. Hace la finta. Entra hasta la cocina. La combinación con Tapia. Tapia con el show Esteban. Le pone una pausa. Entra a territorio ajeno. Hay una falta antes. Miramontes cometió la falta. Segunda falta de equipo de Sonkis. Ahí Villanueva platicando con Tapia rápidamente. Tiene que haber mucha comunicación con Tapia para que se acople al sistema que quieren implementar en territorio ajeno. Va a salir Abbott y Villanueva. Luis Moreno rotando a todos sus jugadores, analizando cada una de las jugadas que les ha fallado. Actividad del segundo periodo y usted lo disfruta a través del canal del Deporte Sonorense. Steve Monreal va con Tapia. Tapia va nuevamente con el show. ¡Qué pantalla de Esteban! Monreal busca la ayuda también. Va con Esteban. Esteban contra Ramírez. Le llega doble marcación. Hay una falta antes. Y le está sacando las faltas a Ramírez. Veíamos ahí cómo sintió a Ramírez y lo empezó a buscar rápido para provocar esa falta. Y Ramírez le decía, caminó. Y es que buscó la estrategia a Luis Moreno de que Ramírez se quedara con un jugador más alto de rayos y le está funcionando hasta el momento. Vamos a ver a la ofensiva. Show Esteban, ya hay cambios. Vamos, ahora presiona al Show Esteban. Van con Steve Monreal, hace la finta, entra hasta la cocina, encara al aro, está fallando. Van al rompimiento. Ahora Sonkis en territorio ajeno. Le pone una pausa. Va nuevamente a la ofensiva. Dragón entra a la cocina. Miramontes consiguiendo entonces 2 puntos. Qué bien sigue el juvenil de Sonkis en esta jugada. Decidido aquí los Sonkis a sacar una victoria en tierra sonorense. Steve Monreal con el show Esteban. Lo acompaña, está fallando. Emmanuel hace la finta. Han desesperado los rayos. Solamente la falta están consiguiendo. Cuarta falta de equipo. Cualquier falta que cometa Tijuana ahora en adelante serán tiros libres ya cuando falta la mitad de este cuarto. Y están batallando ahí en la pintura. Tiempo pedido en la duela y decíamos, batallando mucho ahí en la pintura para hacer la penetración, buscando los pases picados, no le salen. Y mucho hacer la rotación de lado a lado y tampoco le está sirviendo. Y le recordamos que Cabox Materiales para Construcción, visión concretos, diseñamos y adaptamos su pedido a sus necesidades. Contamos con materias primas de calidad, laboratorios de muestreo de concreto, dosificación digital, análisis de resistencia. La calidad de concreto nos hace fuertes. Teléfonos 109-4200 y 264-6482. Cabox, visión concretos y próximamente ferretería. Le recordamos que al estar de Deportes Telemax, lo viste Ultratech. Hoy estuvimos platicando con el propietario de esta empresa, con José Humberto Medina, director general. Estamos viendo el surtido, uniformes ejecutivos y todos los artículos deportivos. Ahí lo encuentra en Ultratech, ubicados en Boulevard Juan Navarrete, número 132, local 2, Colonia Valle Verde. Estuvimos saludando ahí al staff, Alejandro, David, Emmanuel, Arian, y su propietario, el ingeniero José Humberto Medina. Ahí portando la playera oficial del equipo de Deportes Telemax. Ultratech presente en las transmisiones del Cibacopa 2018. Mientras en la duela la Rayet, 5-14 por jugar, 34-29, diferencia de 5 puntos. Y los Rayos de Hermosillo batallando en la pintura del equipo visitante. Interesante saber qué pasa con Steve Monreal, ¿no? El sistema que está aplicando, pues no le da oportunidad. Ha tenido oportunidad de tirar. Y el de los 1,000 pares de tenis está lanzando Emmanuel Lirol. Consiguiendo el primer tiro. Tiene, pues él lo patrocina la marca de los tenis. Sí, no tiene problemas. No tiene problemas. Vamos a contar con él, ¿no?
Sí, de hecho hay que ver de qué número caes. De esos, pues, LeBron James con una, pues, de gamuza. Organizándose la ofensiva de los Sonkis. Van con Ramírez. Dispara de larga distancia. Iniciando ya la artillería de los Sonkis. Es una pantalla muy interesante, Amun, sobre Monreal para que dejara libre a Chupa Ramírez con ese triple. Molesto Luis Moreno. Steve Monreal va con Emmanuel. Le dice, ayúdame con la pantalla. Nuevamente con él. Monreal con el esférico. Se están haciendo bola ahí. Ahí está ya la marcación. Nuevamente Emmanuel con el balón. Lo tiene que abrir, sacar del área. Con el show estaba consiguiendo 3 puntos. Con 1 segundo en el reloj de disparo, clavó ese triple show. Resolvió Juan Manuel Esteva entonces. Leitan ahora. Moviéndose con Ramírez. Le están descifrando ya la jugada. Van ahí con Ramos. Contra Banja. Usaba el ganchito a una esquina. Van con el juvenil. Nuevamente con Leitan. Se le acaban los segundos. Dentro de la pintura. En la chicharra. Recuperación por parte de los Sonkis. Miramontes consigue el esférico. Y tienen posición de balón nuevamente. ¿Pasó algo aquí? Que no se reseteó a 14. Ajá, se reseteó. Se reseteó a 24. Sí. Y cuando le aplastaron otra vez, pues se les fue a 1. Y recordar que, pues, en la final pasada estuvieron muy intensos los visitantes con la mesa. El Chapito salió con 2 pick-up atrás del de escolta. Bien custodiado. Por lo pronto la actividad buena, asistencia. Hacia Laita está fallando la ofensiva. Va al contraataque, va contra el Toy Show Esteba. Dentro de la pintura, dispara, está fallando el show. Tenía todo para hacer la colada. Se precipitó ahí el show. Martín del Campo ahora con el esférico. Va con Amos. Encara a Banjar. Ante la presión también de Manuel, hay una falta antes. 37-34. Hay conferencia por parte de los elementos. Ramírez dice, hay que jugar fuerte. Va a dejar el partido parcialmente Ramírez. Hay movimientos por parte de la ofensiva de los Sonkis. Vaya los Sonkis. Ganamos. Dragón entró entonces por Ramírez. Kibus alistándose también. Fin de semana muy deportivo en Telemax. Básquetbol y la Liga del Río el día de mañana. A las 5 de la tarde desde Ures, Daniel. Chitepineros de Baviácora visitando a los Medias Rojas de Ures. Steve Monreal intenta de ganchito, pero no. Hay una falta antes. Y próximo lunes en la duela. A las 10:30 de la noche a través de Telemax, el resumen semanal de lo que acontece, Ricardo, durante toda la jornada del Cibacopa. Así es, con todo lo que aconteció en la semana en esta liga, la más importante del noroeste de México. Saludos a Tijuana, que rápido nos mandaron su jersey. Náuticos también, ¿no? Sí, Náuticos, de hecho es el que están usando, es el negro el que nos mandaron. Y vamos a ver si hay oportunidad también de meter un poquito de información del básquetbol juvenil, sonorense. Cálmate. La NBA va llegando. Sí. Por cierto, NBA son los playoffs el día de hoy. Sí. De hecho, pues es comercial. Están pasando los 4 juegos, iban a pasar. Vámonos a la actividad aquí en la duela del gimnasio de la Universidad de Sonora. Sammons ahora con el esférico. Busca la ayuda de sus compañeros. Ancon del Campo. El campo marcado por el juvenil Tapia. Intenta hacer del campo la jugada, está fallando. Buena tabla de Manuel. Hay una falta. Falta de César Martínez del Campo. Una falta sin chiste. Ya tenía el esférico Manuel. Va Manuel con Tapia a decirle algo. Necesita ayuda ahí para salir. Sí, dejaron solo en el rebote ahí de Manuel y se llevó todos los contactos. Ya son faltas de tiros libres. De indicaciones Emmanuel, como diciendo, cuando estemos a la ofensiva te necesito abierto. Y estaría interesante preguntarle a Emmanuel cuántos pares tiene.
que dicen que Manuel llega con una maleta de mano y un maletón, acaso es el más grande que te dejan pasar, yo creo. Y el de la maleta de mano es el de la ropa. Por lo pronto, 3 de ventaja para los Sonkis. Menos de 3 minutos de actividad del segundo periodo. De larga distancia. Un dragón está fallando. Falta de Banger. Miramontes, el que tiraba de larga distancia. Y ahí Leitan le dice a sus compañeros, pues hay que movernos. Es el momento para los Sonkis de Tijuana. No lo están aprovechando. Rayos, pues muy débil en su ofensiva y también en su defensiva, hay que decirlo. Y bajando de ritmo el partido también, ¿no? Hubo un par de ocasiones en los primeros, en el primer periodo donde hubo rompimiento en esta ocasión. No hemos visto ninguno. Ya nos están mandando saludos siguiendo la transmisión, Rayo Fans, que no pudieron estar aquí por estar trabajando. El caso del Pipucho Vengador, que dice que está haciendo la transmisión en el trabajo. El fiel seguidor de las transmisiones de Telemax. Ahí está nuestro cordial saludo de todo el staff de Deportes Telemax. A lo largo y ancho del estado de Sonora y la República Mexicana. Steve Mundial con el esférico. Busca la ayuda de sus compañeros. De ahí a la marcación de 2 jugadores. Va con Tapia. Ante la presión, usa el tablero. Entró hasta la cocina y les pide la carta al juvenil. Decidió él solo. Qué buena jugada de Tapia. No teniendo miedo ahí en la pintura contra todos los elementos altos de Tijuana. Sin presión entonces el juvenil. Destacando. Él activa el segundo periodo. Amons. Contra Banger. De lado. Contrario, intentaba, posición de 2. Y es de los Sonkis de Tijuana. Y da Tapia con el oficial. Oye, me está pegando unos codazos, dice. Aprovechamos para mandar saludos también. El Látigo Moreno y su familia. Giselle Martínez, Danira Arcos y Lupita Moreno. Fieles seguidores de los Rayos. El día de ayer lo vimos aquí en la duela. Todas estas jóvenes estudiantes de la Universidad de Sonora apoyando a la Escuela de los Rayos. Por lo pronto, la actividad como un dragón. Ahora era Amons. Leitan hace la finta contra Chivus. No contó esto. Se acabó el reloj de 24 y dice Chivus ahí que había brincado sin soltar el balón antes Leitan. Y fue lo que la gente estaba reclamando también. Respetable, muy metida en este partido, ¿eh? Así que los aficionados al Deporte Ráfaga aquí en Hermosillo, en Sonora, apoyando a los Rayos. Steve Monreal intenta la ayuda de Manuel. Nuevamente usa el cuerpo, está fallando. Baña con el esférico y con ganchito consigue 2 puntos. Se puso a 1 y nada más Rayos. Último minuto de actividad de este segundo periodo. Mondragón va con Amons. Miramontes de larga distancia dispara, está fallando. Buena tabla por parte de los Rayos, pero no se puede quedar con el balón. Han podido salir de su canasta. Están batallando mucho los Rayos en salir de su propia canasta. Muchos errores ahí al momento de la tabla. Y eso no se ha visto reflejado en el marcador. Así que, pues, ni Rayos certeros, pero el equipo de Sonkis menos. Ponen el movimiento el esférico los Sonkis en territorio ajeno. Está peleando el balón. Va Emanuel, cuidado. Uy. Con Steve Monreal. ¿Y qué pasa, hombre? Y Luis Moreno le dice, calma. Y de hecho, Steve Monreal pues no ha metido ni un solo punto en casa. ¿No? Y vemos a unos pues Rayos muy, muy apáticos en este partido, ¿eh? Algo está pasando. No, y sabemos que la calidad de Steve, en cuanto caiga una canasta, van a empezar a caer las demás, pero ahorita tiene la impresión de que no ha caído ningún tiro. Emanuel, un pase seguro ahí, ¿no? Y está el diálogo. Y sabemos que estos se conocen bastante bien. Ya tienen 9 temporadas jugando juntos. Los aficionados presentes en el gimnasio de la Universidad de Sonora. Bonito inmueble, bonita casa. Y ahí perdiendo el balón. No es todo tan bonito eso. Así que le recordamos que el próximo lunes el resumen de lo que acontece en la campaña 2018 en Cibacopa. A través de Telemax, 10:30 de la noche. Claudio Peña se reporta. Claudio Peña, parte de Naranjito de Hermosillo, que estuvo también aquí con Rayos de Hermosillo hace varias temporadas, durante varios años, mejor dicho, y dice que Manuel Little tiene 15 pares de tenis con los que viaja. ¡Wow! Y aparte para entrenar. Saludos a Claudio, por cierto. Claudio, saludos. 15 pares de tenis. ¿Sabes quién tiene esos? Fernando. ¿En serio, Fernando? Oh, no. Pero digamos. Aprovechamos también para mandar saludos. ¿Quién anda ahí? Edgar Pacheco. Al profesor David Cepeda.
coordinador de deportes de la Universidad del Valle de México, siguiendo la transmisión. Gracias, profe, por estar sintonizando. Así que el esfuerzo que hace el licenciado, el maestro Daniel Hidalgo Hurtado, que el día de ayer estuvo en la ceremonia de inauguración. Que por cierto, pues Edgar cambió la camiseta, ahora trae la de Telemax. Se puso la de Telemax, dejó la de los linces. Por lo pronto la actividad. Montes, va ahora Martín del Campo, con el esférico. Va con Johnson. Johnson dispara, está encestando. Jugando inteligente la ofensiva de los Sonkis. Ya en el último minuto de actividad de este segundo periodo, Steve Monreal intenta de larga distancia, está fallando. Le pertenece todavía a balón a Rayos. Y va Banger con Monreal a decirle, pues, ánimo, ya va a caer. Y viene reclamo para los oficiales por parte de los Sonkis y rápido los Rayos a pedir tiempo, aprovechar esos 26 segundos. Y a tratar de cerrar con una canasta inteligente Luis Moreno. Va a mandar otra jugada diferente a la que tenían planeada los jugadores. Asegurar dos puntos, cerrar fuerte esta actividad de la mitad de este cotejo. Así que Ricardo, le hacemos una cordial invitación para que el día de mañana a las 5 de la tarde no se pierda una jornada más de la Liga del Río Sonora desde Ures. Así es, Ures contra Vea con el clásico de la Liga del Río Sonora mañana. Por Telemax a las 5 de la tarde estarán Willy Valencia, René Blancarte y José de Jesús Ruiz en la transmisión. Así que también nos está siguiendo nuestro compañero Pepe Chuy, rumbo de Villa Bonita, así que nuestro cordial saludo, preparándose para el día de mañana. Y todo el staff. Con nuestro compañero René Blancarte y Guillermo Valencia. Así que los estudiantes de la Universidad del Valle de México siguiendo transmisión. El inteligente Pacheco dejó el balón y ahora busca la oportunidad de ser comentarista, cronista, reportero deportivo. El fronterizo. Saludos a su familia, ya no vale, siempre pendientes. Eso sí, de repente llega con unas botanitas. Se aplica, ¿no? Se aplica, ¿no? Es que es el rookie ahí en la área de deportes, pues. Oh, ya. Yeah. Yeah, con las coyotas que caray. Es. Bueno, eso es otra cuestión. Bueno, pronto. 26 segundos de actividad, segundo periodo. Steve Monreal. Tiene que deshacerse el esférico. Van con Emmanuel, está fallando. Martín del Campo. Va a poner una pausa. Busca ayuda a sus compañeros. Hay una falta. Falta de Monreal. Y qué silencio en el gimnasio. Decía muy activo Anthony Pedrosa en la banca de Sonkis ahí, dando indicaciones también el asistente de James Penny. Van a asegurar los Sonkis, cerrar con una canasta, administrando los últimos segundos. Va nuevamente a la ofensiva. Laitan, van al centro. A una esquina ahora, de larga distancia, está fallando. Culmina la actividad, segundo periodo, 42 Sonkis, 39 Rayos. Y siempre terminan tirándole el balón a Daniel Barrera. Eso sí lo bajó con mucha clase, ¿eh? Sí. Así que nosotros nos damos una pausa, ahorita regresamos aquí al gimnasio de la Universidad de Sonora.
Fuerte el aplauso para Cuba Dance Fitness y su equipo, lo mejor en ritmo latino fitness. A continuación, nuestros amigos de Dairy Queen y Papa John's nos tienen una activación. Para empezar, regalaron 10 pizzas. Busquen debajo de su asiento un cupón de Dairy Queen y Papa John's. Incluye una pizza y un blizzard. Hay 10 cupones en todo el gimnasio. Vamos organizando. Estamos de regreso en el gimnasio de la Universidad de Sonora, 42 a 39. Estamos en el medio tiempo, vemos a las aficionadas que se dan cita en este inmueble. Y Ricardo Cabox. Así es, Daniel Cabox, materiales para construcción, división concretos, diseñamos y adaptamos su pedido a sus necesidades, contamos con materias primas de calidad, laboratorios de muestreo de concreto, dosificación digital, análisis de resistencia. La calidad del concreto nos hace fuertes, teléfonos 109-4200 y 264-6482, Cabox, división concretos y próximamente ferretería. Ideal el ambiente aquí que tenemos en este inmueble, que la verdad, segundo juego que tienen los Rayos de Hermosillo aquí en esta nueva casa. Y vemos en la duela un juego novedoso. Una activación. Sí, muy novedoso, sí. De los costales. Es estreno en la temporada, sí. Eso sí. Están estrenando. Pues el premio que dieron en Guaymas estuvo bueno, ¿eh? Sí, de hecho. Ayer hubo aquí también. Si... Ayer hubo. Está muy interesante. Digo. Vamos a las tablas, a la tabla de las posiciones. ¿Cómo están? Pues todos los equipos. Hermosillo, 4 ganados, 1 perdido. El equipo de Navolato, 3-1. El equipo de Durango, 4-2. Guasave, 3-2. Guaymas, 3-2. Tijuana, 3-3. Culiacán, 2-2. Los Mochis, 2-2. El equipo de Mazatlán, 2-3, perdón, los Mochis. Mazatlán, 1-4. Y los campeones, 0-5. Vaya inicio del Conejo Obregón. Recordad que en esta temporada está el standing puesto por el porcentaje de ganados y perdidos, porque lo de los puntos ocasionaba mucha discusión, porque hay equipos que tienen juegos de más ya. Pues... caso de Tijuana, por ejemplo. La verdad que Obregón, pues ni se preocupen, porque con los jugadores que traen, poco a poco van a ir subiendo en el standing. Y recordar que esta liga, al igual que la Liga Mexicana del Pacífico, se juega a 2/2 por puntos. Es decir, un equipo que queda en último lugar en esta primera mitad puede quedar en primer lugar en la segunda, y con eso automáticamente estaría ya buscando un lugar en los playoffs. Sí, así que tienen una segunda oportunidad. Y vemos aquí nivel superior, que es el que ven en la cámara, pues los aficionados, y ya salen los dos equipos. Bueno, primero lo hacen los Sonkis de Tijuana, y veíamos en el primer periodo el equipo, bueno, en el cambio al segundo periodo, el equipo de Rayos se quedó ahí pues sin salir, y de hecho Karim rápido le dijo: hey, tienes que jalar a los jugadores, si ya se acabó el reloj, los tienes que jalar. Y el árbitro les dio su tiempo. Y ahorita están 42 a 39. Mañana la Liga de Río Sonora a través de Telemax. Babiácora visita a los Medias Rojas de Ures. Vamos una pausa y regresamos al gimnasio de la Universidad de Sonora. We'll be right back.
Beso, beso, beso. Ya estamos de regreso aquí en la duela del gimnasio de la Universidad de Sonora. Vamos a punto de dar inicio con la actividad del tercer periodo. Antes, mensaje a nuestros patrocinadores, Ricardo. Así es, Cabox, materiales para construcción, división concretos, diseñamos y adaptamos su pedido a sus necesidades. Contamos con materias primas de calidad, laboratorios de muestreo de concreto, dosificación digital, análisis de resistencia. La calidad de concreto nos hace fuertes. Teléfonos 109-4200 y 264-6482. Cabos División Concretos y próximamente Ferretería. Se acabó el show de Rayoman. ¡Qué estilo traía! Y vámonos al primer periodo. Primer cuarto, venía Chivos de tres y para adentro. Scott con la respuesta. Tallado también. Vanguard haciéndole dos y dándole resultados. Este es Leitan que estaba encestando. Después venía Manuel con esos tiros certeros que tuvo en el primer periodo, sacándolos cuando estaba batallando su equipo para hacer puntos. Viene también Johnson. Una vez más Banjar, Leitan y Amons. Combinación letal. Esta jugada donde se metía con todo Chivos. Una vez más Chivos. Estimados, parecía que quería acabar con el fotógrafo y este es el segundo cuarto, Fernando. Chivos de larga distancia, así abría el marcador en la actividad del segundo periodo. Nuevamente la combinación, buena asistencia y Joaquín hacía la jugada. Nuevamente por parte de Ramírez la colada y la ofensiva de los Sonkis continuaba. De larga distancia, nuevamente Ramírez consiguiendo el show. Estaba la respuesta también rápidamente. Eugenio Tapia en su presentación, nuevamente dos puntos más. Era rápidamente Quinton Johnson y así culminaba la actividad de esta primera mitad, 42-39 y el primer periodo quedó 27-24, tres la ventaja también, así que solamente tres puntos la diferencia. Vamos a aprovechar este medio tiempo también para mandar saludos hasta Monterrey, Nuevo León, siguiendo José Luis Treviño. Saludos. Esta transmisión, así que gracias por reportar la transmisión allá en el estadio, en el estado regiomontano. Así que, pues un conocedor de la Major Arena Soccer League. Y estuvo director técnico, de hecho le fue bien la temporada pasada. Dice que le gusta mucho vacacionar por Sonora, a ver si durante la semana se da una vueltecita. A ver si lo saludamos. A San Carlos, exacto, a Bea Equino, nomás que nos invite, ¿no? Sí. Así que ahí está, el cordial saludo para José Luis Treviño y familia, siguiendo la transmisión del Cibacopa 2018. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Telemax. Olvido.
Estamos de regreso en el gimnasio de la Universidad de Sonora, a punto de iniciar ya el tercer cuarto de este encuentro, en el cual Sonkis tiene ventaja de 3 puntos, 42 a 39 sobre los Rayos de Hermosillo, en lo que es el segundo juego de la serie entre esas escuadras en el Cibacopa 2018 a través de la señal de Telemax. Ya están los Sonkis en la duela, van con los 5 titulares. Scott, también está Amons, Mondragón, Lathan y el caso de Johnson. Rayos también con los titulares, con Monreal, Abbott, Little, Chibus y Banjard. Ricardo, y mandan saludos a Villa Sonora. Joaquín Palomares también. Saludos a la escuelita de Lakers. Qué buen nombre de equipo, ¿eh? Insunza. También saludos Hilda Ruiz. Y Zeus Moreno. Y a toda la gente que se hace presente en las redes sociales. Los Lakers que no avanzaron a playoff, pero pues ahí va la cosa. Pinta bien para el futuro. Lo único bueno que tuvieron fue el debut de este... pues jugador que tenía 10 años en la Liga de Desarrollo. Sí, qué historia esa, ¿eh? Uy, pase equivocado aquí de Abbott. No entendió Banja del movimiento. Será posesión para Sonkis. Y que se dieron cuenta que el Lonzo Ball no es la solución. Kuzma lo hizo bien, eso sí, hay que decirlo. A ver qué pasa con este equipo la temporada que entra. Y a ver quién llega de los que suena también. Monreal por poco roba la bola. La tiene Mondragón. Lanza el jumper y está encestando. 2 puntos más para Tijuana con esta canasta de Mondragón. Que le llegaran LeBron. Que no te gusta a ti LeBron, de eso. Pero pues me gustan los Lakers. Si llega LeBron a los Lakers, hay que apoyar a LeBron. Ni modo. Otra pérdida de balón de Abbott. Está recuperando acá Mondragón. El pase con Scott desde el perímetro. Falla el disparo. La tabla la tiene Monreal. Y aquí es Steve, el capitán de los Rayos. Busca a Monreal por donde encuentra a Emmanuel Little. Ewell entra a la pintura, lanza foul. Y va contra la base de la canasta ya. Se llevó el contacto ahí Emmanuel Little. Irá a la línea Ewell. Y va a ver el número a Johnson. ¿Quién cometió la falta, Johnson? El 17, apúntenselo, dice. Ahí está Ewell. Y la reiteración de la jugada, la falta ahí, el contacto en la cara de Emmanuel Little. Está fallando, Ewell. Primera personal de Johnson. Así de cerca estuvo la acción ahí de nuestro compañero Alberto González. Falló los dos Emmanuel Little. En ese segundo encuentro aquí en el gimnasio de la Universidad Sonora, nueva casa de los Rayos por esta temporada. Fuerte duelo de Lathan con Chibus. Monreal en la marca de Mondragón. Aquí está apareciendo ahora Amons. Amons lanza el gancho y encesta el doble. Ampliando Sonkis la ventaja. Monreal desde el perímetro. ¡Clava el triple! Y aquí por fin cayó la canasta para Monreal y veremos si esto le cambia la suerte también al Mago. Se estrena en el gimnasio de la Universidad de Sonora. Acortando a 4 la diferencia. Amons con la marca de Chibus. Entra la pintura, sale de la misma, lanza ahora. Y está fallando Johnson, tabla de Ewell. Little con el balón, a toda velocidad. Monreal va con Ty Abbott. Encuentra libre a el Rey Little. Finta 2 veces, lanza y está errando el disparo. La tabla es para los Sonkis. Aquí está Mondragón con la bola. A distancia lo marca Monreal. 10 segundos en la posesión. Lo que tiene Sonkis. Lanza a Mondragón el triple y en cesta también. Y de inmediato con la misma moneda pagó Tijuana. Ampliando otra vez la ventaja. Vamos a esperar una reacción rápidamente a la ofensiva de los Rayos en la actividad del tercer periodo. Ya encestó Steve Monreal. Vamos a ver si sigue con esa racha positiva. Quien busca responder es Chibus ahora con la marca de Amons. Chibus de espaldas al aro. Encuentra Banger, lanza el triple. Banger precipitado el disparo y está fallando. Mondragón con el rebote y viene a toda velocidad el rompimiento de Tijuana ahora. Mondragón, el pase desviado, le cae a Johnson que falla también. Y perdió la bola Rayos, ahí no se entendieron la jugada. Mondragón libre, lanza desde el perímetro. ¡Clava el triple! Y festeja la banca de Sonkis. 10 de ventaja para Tijuana. Monreal sale de la pintura, está jugando en el poste alto. Ahora juega en el perímetro con Chibus. Chibus se cuela, lanza y está encestando el doble.
Tienen tiempo para que se abrochen las agujetas de uno de sus zapatos ahí, Johnson. Y entra Tona. A descansar Steve Monreal, entra Tona. Si no me equivoco, no jugó ayer. No, no jugó ningún minuto Tona. Ocho de diferencia adelante de los Sonkeys de Tijuana en ese segundo juego de la serie. Que usted disfruta a través de Telemax como desde hace tres temporadas. Todos los juegos de Rayos de Hermosillo como locales. En la señal de Telemax. Fernando Palafox, Daniel Escalante, su servidor Ricardo Hernández, bajo la producción de Jorge Cancino, cuando viene la clavada de Ammons. Decían las producciones de Jorge Cancino y todo el gran staff de Telemax que está aquí en el gimnasio de la Universidad de Sonora y mañana irá a hacer el viaje hasta Ures para el juego de la Liga del Río. Pedro Escontrillas, listo en los controles para mañana en Ures. El clásico de la Liga del Río a las 5 de la tarde. Ures contra Babiácora. Chibus lanza el jumper. Está errando el disparo. Tabla de Banjar. Pelea con todo. Bola de dos. Posesión para los Sonkeys. Y un saludo a todo Río Sonora que sinceramente, pues ahora en esta temporada nos hemos estado colando por allá. Qué bien tratan al staff de Deportes Telemax. La verdad, mis respetos. Sí, la verdad, gran atención de todos los pueblos en la Liga del Río, ¿eh? Y un espectáculo que lo invitamos a ver por Telemax y también que se den la vuelta ya. ¡Qué jugada estaba haciendo Mondragón! Falla el rebote, lo alcanza a recuperar. Pisó fuera finalmente Leithan. Estaba rescatando un balón muy complicado ahí Leithan. Y Ricardo, y mandar un saludo a las plazas. Cuidado aquí. Sí. A Cananea y a Nogales. Y Agua Prieta. Y Agua Prieta también. Que ¿cómo hacen falta? Plazas del Cibacopa y que ya no están. No, esperemos que regresen pronto las tres. ¡Qué jugada! Ahora sí, Mondragón se cuela, lanza y encesta el doble. Máxima ventaja de Sonkeys, son 12 arriba. Banjar acorta 10. Este partido es totalmente opuesto a lo que fue ayer. La ventaja de Rayos fue así ayer. Hoy Tijuana ha sabido controlar y tener ese dominio en el encuentro. Mondragón lanza y encesta el triple. Solos en el perímetro. Y no está de todo. Ahora los Sonkeys con la rotación del esférico, pero sobre todo los encestes de larga distancia, indiscutiblemente ha sido la clave para que estén enfrente. Y en esos momentos los Sonkeys haciendo lo que no pudieron hacer en el segundo periodo, porque si lo hubieran hecho esto fuera 69-46. Tuvo muchas pérdidas de balón Rayos y que no aprovecharon. Pide tiempo por el fuera, Hermosillo. Sí. Y por el otro lado, Rayos, ya van varios minutos que están batallando en la cancha. Sí, se ha visto eso, por eso Luis Moreno pide tiempo fuera para hacer ajustes porque no le gustó la marcación al coach español de los Rayos y de inmediato hizo saber a sus pupilos ahí diciéndoles, oye, la marcación dejaron un hombre libre para disparar. Y la próxima semana hay básquetbol aquí en el gimnasio de la Universidad de Sonora. Invitar a la gente también que se dé la vuelta. Se pueden tomar una foto con Fernando. No, imagínate eso ya. Les recordamos que Cabox Materiales para Construcción, División Concretos, diseñamos y adaptamos pedidos a sus necesidades. Contamos con materias primas de calidad, laboratorios de muestreo de concreto, dosificación digital, análisis de resistencia. La calidad de del concreto nos hace fuertes. 109-4200 y 264-6482. Cabox, División Concretos y próximamente Ferretería. Y la próxima semana vendrá la garra cañera de Navolato con el Veneno Contreras. El ex equipo del coach Luis Moreno. Que de hecho el año pasado lo vimos así, con el Veneno Contreras de asistente. Imagínate tener Veneno Contreras de asistente. Nada fácil, ¿no? Ahorita que hablas de Cananea, el Veneno Contreras es muy ligado a la historia de los mineros de Cananea. Sí, los hizo campeones. ¿Cómo olvidar aquella final? 4 juegos seguidos le metió a los Rayos. Y antes los había hecho campeones eliminando a Rayos en semifinales también. Y una temporada que jugaron en Agua Prieta, ¿no? Sí. Sí, con Vaqueros y también en Caborca jugaron los mineros. Aquí está Chibus, busca la jugada individual, lanza, está fallando, no hubo falta y cuidado con los pisotones ahí. Salieron los Sonkeys con el balón, está Scott con la bola. Con César Martín del Campo, Mondragón desde el perímetro. Falla el disparo, la tabla la tiene Martín del Campo, pero hay falta antes. Cuidado con Ammons, que de hecho en Agua Prieta Fernando jugó Gustavo Ayón. Sí, en ese equipo que viene siendo Rayos actualmente, los Vaqueros de Agua Prieta originales
son los Rayos de Hermosillo, la misma franquicia que tenía Roberto Laporte ahí en Agua Prieta. Tiempo pedido a la duela. Y después fue cuando llegó la franquicia de Mineros a jugar como Vaqueros hace algunos años. Pero le recordamos que en Ultratec es una empresa sonorense y para los sonorenses comprometida en ofrecer todo en uniformes con las mejores telas y la mejor confección en técnica de sublimación, corte de vinil textil y serigrafía. Contamos con materiales y artículos deportivos de las mejores marcas. Le recordamos que el staff de Deportes Telemax viste con la mejor marca deportiva Ultratec. Hoy saludamos ahí a Daniela, Jimena, a Melissa, también a David, Emanuel y a Arian, parte del equipo del ingeniero Humberto Medina. Ahí está la ubicación, Boulevard Navarrete. Es la marca que viste al staff de Deportes Telemac, Ultratec. 4:27 por jugarse en este tercer cuarto. Las Rayettes también presentes en esta transmisión Telemac. Y aquí está Amons. Y ahorita que hablan de Guapieta, me tocó cuando estaba Ubaldo Paredes, pero en la Liga Nacional de Baloncesto con los Vaqueros también. Sí, también estuvo Guapieta en esa liga. Cuando la familia Machado traía patronato, estuvimos dándole algunas coberturas con mi buen amigo Francisco Villalba, me acuerdo, el Chori Carmona y el señor Ramón Rodríguez también. ¿En qué año, Fernando? Saludos al maestro Villalba, por cierto, ¿eh? Saludos. Siempre pendiente de todas las transmisiones de Telemax. Aquí están los Sonkis. Johnson buscando a Amons en la pintura con doble marca. Encontró libre y está encestando ahí. Scott, qué buena asistencia le pusieron. Máxima ventaja de Tijuana en toda la serie. Aquí está el rey Emmanuel Little. Entra la pintura, gira, lanza el tapón que le pone Scott. Y vienen los Sonkis en rompimiento. Martín del Campo lanza. Y está fallando, el tip no alcanza ahí. Finalmente posesión para los Rayos. No lo puede creer Johnson. Mover a Tona. Va con el mago Steve Monreal, que ya encestó una canasta en este juego. Steve. Vanyard ahora la pide Tona. Vanyard gira y busca por dónde. Lanza el tiro. Y está fallando. Se negó a entrar la bola ahí. Balón que pertenece a Rayos. Amons alcanzó a tocar al final la pelota. Allá va Luis Moreno con Amons, que estaba en la otra, bueno, perdón, con Vanyard a gritarle que estaba en la otra cancha y le dice, regrésate. Monreal. Pase picado, muy comprometido. Liro le alcanza a rescatar. Falla, Emanuel. Pedían falta, no hay nada, dicen los oficiales. Y aquí está Mondragón con calma ahora. 3:20 por jugarse en el tercer cuarto. Mondragón, falta de Monreal. Hay cambio por Rayos. Entra el show Esteba. Sale Vanyard a descansar. Aquí está la repetición de las jugadas. Y ahí está la falta clara de Steve Monreal. En el brazo hubo el contacto por parte de Steve. Sobre Mondragón, que está en la línea. Segunda personal de Monreal. Está encestando el primer disparo Mondragón. Entonces, próxima semana, viernes y sábado, la garra cañera de Navolato visitando los Rayos aquí en el gimnasio de la Universidad de Sonora. A las 20 horas, los dos partidos por Telemax. Y el lunes, Daniel, hay una cita también. En la duela por Telemax, 10:30 de la noche. Con todas las acciones del Cibacopa. Hay falta. Sí, falta sobre show. Y que, por cierto, pues, la mayoría de los equipos estarán involucrados ahí. Si no me equivoco, es el primer programa de toda la liga que va a haber. Sí. De hecho, pues, también agradecer a la directiva del Cibacopa que rápido les dijo a sus equipos. Claro, hay que trabajar ofensiva, en conjunto. Sí, clara falta ofensiva aquí de Chivas, un contacto en la cara con el codo sobre César Martín del Campo. Pues tienen todo el domingo, ¿no? Para producir su espacio. De hecho, aquí está la repetición. De hecho, es un golpe. Parece que no, pero es un golpe bastante fuerte que marea. Mondragón, en cesta, otra canasta. Y dice Luis Moreno que entre Joaquín Villanueva ya. Esteba, sigue el show, encuentra un espacio, el pase picado, muy precipitado ahí, equivocado el envío.
Y viene ahora Mondragón solo encestando el doble. Dirigente Monreal dejándolo pasar, pues si le vas a hacer la falta, es foul y cuenta y le das 3 puntos. Ya tenía mucha ventaja el jugador de los Sonkis sin problemas. Y regalarle todavía una falta no tenía caso. Son 20 de ventaja para Tijuana. Máxima ventaja de este equipo en la serie. Y recordar que Tijuana pues, le ganó por 40 Guaymas, así que... Y sabemos que Tijuana no es un rival nada fácil en esta liga. Y aprovechamos este espacio para reconocer a nuestros compañeros de staff, Cristian Victorín, Santiago Orduño, Alberto González y Daniel Barrera, los maestros de la lente en esta serie aquí en el gimnasio de la Universidad de Sonora. Guiados por Pedro Escontrillas, la dirección de cámara, y Jorge Cancino, la producción. Que por cierto, Dani Barrera, yo creo que se vino un helicóptero porque se vino después de mí de la boda. No, lo agarró, lo agarró a la hora del tráfico. De 66 a 46, el equipo pues de los Sonkis de Tijuana aprovechando el gran partido que han hecho. Benny haciendo lo suyo y Pedrosa. Y asistente de lujo que tiene. Dos jugadores del Cibacopa ahora, pues coach y asistente. Pedrosa, decíamos, parte de Rayos, parte también de Ostioneros en aquella final. ¿Sí? Aquel sexto juego donde ya estaban los Rayos, ya están a punto de repartir las camisetas de campeones. Y vino Pedrosa de 3 y adiós. Envió la serie de 7 juegos. Monreal lanza el triple y falla el disparo. Balón que abandona la duela, se es para Tijuana la posición. Que fue, pues, yo creo que el, podría ser la mejor final porque era el primer campeonato. Ya tenían mucho luchando, pero pues el campeonato ganaron los 4 juegos seguidos después de perder 3. Sí. Lo que sí la... ¡Oh, qué tapa de Joaquín Villanueva! En par de ocasiones, ¿eh? La segunda más espectacular. Y la deportivamente saludamos y le dice, pues, ni modo, te tocó. Hay tiempo pedido por los Sonkis, 2-0-5 por jugarse, y esta es la pizarra, 20 de diferencia a favor de los Sonkis. Decíamos, en esa final, la primera contra Guaymas, creo que también por la afición de Guaymas que hizo el viaje, un entradón en el gimnasio del estado antes de que tuviera el aire acondicionado. Y aquí está la reiteración de la jugada, ahí está, así lo bajaron a Amons. Y decíamos, Daniel, qué final aquella. Nos tocó vivirla ahí transmitiendo. Saludos a nuestro amigo Miguel Iribe. Ahí estuvo Miguel también. Y Agustín también de Guaymas. Agustín también. Agustín García de Guaymas. Qué buen festejo se hizo después allá. El lugar que no existe, por sí, cierto. Sí, ya no existe. Hasta ahí déjalo el festejo. Sí. Que de hecho, no voy a decir que a quién era el asistente en aquel entonces, pero hasta el piano se puso a tocar una de Coldplay. Sí. No diremos nombres, pero Fernando lo conoce y dice que su amigo. De hecho, jugó con él, dice. No me digas, Sapida Coronado. Así es. Y saludos a su hermano. También a Jesús. Fíjate que en esos momentos un tirador como de la clase de del Chorecito Coronado, pues no le caería nada mal al equipo de Rayos. Están de regreso en la duela ya los dos equipos para mover César Martín del campo desde una banda. Aquí está Martín del campo entonces entregando con Amons del campo una vez más. Indicando por dónde se tienen que mover sus compañeros. Se encuentra Mondragón, 7 segundos de posición, el triple. Y falló finalmente, se salió la bola. Una vez más Amons falla, tabla para Tona con autoridad bajando el rebote. Entregando con el Rey Liron, ahora va con Monreal. Aquí es Steve. Encuentra el espacio Steve, no, ahora sí con Esteba, el show. Lanza incómodamente y está fallando el disparo. Rebote para los Sonkis con Johnson. 1.30 por jugarse. Mondragón, del campo. Ahora es Johnson, lanza el jumper, se quedó cortísimo en el intento. Rebote para Villanueva y va con Monreal. Steve buscando la pantalla, encuentra el movimiento, Monreal lanza el doble y encesta. 5 puntos para Monreal. Y
Poco a poco Steve Monreal afinando la puntería. Y la gente pide defensiva. El campo encontrando a Scott. Una vez más César Martín lanza y falla. Tabla que tiene Tijuana con Mondragón. Lanza el doble. Está fallando. Rebote de Tona. Va con Monreal. 45 segundos. Uy, le robó ahí la bola a Amons. Se la leyeron. Sí, muy telegrafiado el pase. Hay tiempo pedido. Por la mesa. Ajá. Cambio. Sale Scott, entra el Chupa Ramírez. Y Ricardo y Fernando, mandamos un saludo al buen y gran estratega Luis Jaime Borrego. Pendiente las transmisiones, gran trabajo que ha de hecho Sonora. En las temporadas, la verdad, pues uno de los mejores, si no es que el mejor de toda la liga. Sí, un gran trabajo de Luis Jaime Borrego, la verdad. Los primeros se reportó Treviño y luego Borrego. Aquí está del campo lanzando y fallando. No alcanza, después Johnson y hay falta. No, pasos le marcaron. Deseamos que en la temporada, pues vaya que nos atendió muy bien. También saludos a Esther Acuña, Jesús Romo Castellanos. Un saludo para Jesús Conrado Castellano Romo de Cananea, Sonora. Rayos, dice. Gustavo Peña, vamos Tijuana. Saludos a Omar Miramontes y Juan Carlos Ibarra, vamos Rayos. Y hablando de Cananea, decíamos que falta que se integre Daniel Valencia a este equipo de Rayos también. Originario de Cananea, que hizo una gran temporada en el 2014 como juvenil de Rayos. Falta. Buena. Inteligente, y Steve Monreal. Una falta que sacó Steve Monreal. 1.8 segundos lo que resta en este encuentro, en este tercer cuarto, mejor dicho. Es la segunda personal de Amons. No es falta de tiro libre todavía, que es la reiteración de la jugada. Ahí está el contacto. A tomar la bola, acomodarse y disparar. Y pues no. Balón que tienen los Onkis y así finaliza entonces el tercer periodo con ventaja 66 a 48 para Onkis de Tijuana. Vamos a la pausa y volvemos con el último cuarto. Esto es Ibacopa a través de Telemax. El aplauso para la Raye. ¿Cómo vas a mirar la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos mío. Por eso que tienes mi culpa de que te dure mi amor. De regreso en el gimnasio de la Universidad de Sonora, el cuarto periodo, ya mueve Steve Monreal con Tona. Tona con el show Esteba de tres, falla. Villanueva a rematar, falla. Ahora es Emanuel. Que le están tapando el balón y la pelota es de los Rayos de Hermosillo. Diferencia importante y si los Rayos quieren remontar, tienen que hacerlo con puntos rápidos como de esta forma.
Es Mondragón quien va moviendo el balón. Ya pasó la media cancha. Ahora con Martín del Campo. Chupa. Con Mondragón. Y vienen de lado a lado con Johnson. Martín del Campo está solo. Sigue queriendo hacer la penetración el mismo. Y entre dos están cestando. Buenos puntos para el número dos del equipo de los Sonkeys. Monreal ya controla. Villanueva. Villanueva. Viene con Monreal. Monreal. Sigue Monreal. Monreal a la canasta. Le da Villanueva y están cestando. Villanueva, asistencia de Monreal. Asistencia de lujo de Steve Monreal. De rápido Luis Moreno le grita a Tona cuando va pasando. Viene con Johnson, lo dejaron solo y está fallando. Emanuel baja la tabla y pisó la línea. Sí. No lo puede creer. Y Rayo juega lo que resta de este último periodo, así como hicieron la primera jugada de este cuarto periodo. El marcador fuera diferente. De hecho, Emanuel le dice a Monreal, pues, ¿qué está pasando? Que hoy no está saliendo nada. Y ya va a entrar Shibus a la duela. Portona. Vienen con Johnson, se le atravesó Villanueva y por poco estaba encestando. Le decía un empujón y es Steve Monreal quien mueve la bola. El capitán Monreal con Chivos. Curioso la manera de usar los shorts de Chivos. Bastante curioso. Sigue. Con Emanuel se le resbala el balón. Ahora es Esteba con Chivos de lado a lado con Monreal. Hace la finta, viene con la penetración. Monreal a la canasta y está fallando el mismo rebote. Y en cesta. Dos puntos más para Steve Monreal. Siete en el partido. Mondragón. Ya controla. 68 a 54. 7:44 por jugar. Del Campo le da a Mon, bajan y falta ofensiva. Johnson a Emanuel. Ofensiva clara y de hecho Emanuel parecía, daba la impresión de que era más fuerte el contacto. Y como que no se iba a levantar parecía. Y el liderazgo de Chupa Ramírez decirle a su compañero, no uses los codos cuando vayas a atacar. Aquí se la reacción de la jugada y está clarísimamente usando los codos Johnson. De hecho, Emanuel se va al otro lado rápido. No quiero más, dice. Vienen con Chivos. Chivos de tres. Es adentro, es de dos puntos. Pisó la línea. 68 a 54 aquí en el gimnasio de la Universidad de Sonora. Mondragón llamando la jugada. Ahora Leitan de lado a lado con Karim. Mondragón. Viene con Karim, le da Amon, Amon, sigue Amon. Y bajan. Otra vez Villanueva. ¿Sí? Viene Villanueva. Tremenda clavada de Villanueva. La disfrutan del corazón contento. Y pone el partido a 10. Le hacía falta Villanueva. Clavó el balón y despertó a la gente presente aquí en el gimnasio. Así la volcó Villanueva el gimnasio de la Universidad Sonora. Despertó con esta clavada del originario de la Ciudad de México. Y les recordamos que esta transmisión llega a ustedes gracias a Cabox Materiales para Construcción, División Concretos. Diseñamos y adaptamos su pedido a sus necesidades. Contamos con materias primas de calidad. Laboratorios de muestreo de concreto, dosificación digital, análisis de resistencia. La calidad de concreto nos hace fuertes. Teléfonos 109-4200 y 264-6482. Cabo, División Concretos y próximamente Ferretería. Saludos a Víctor Holguín, dice vamos Rayos. Norma Carrillo, vamos Sonkeys. Si se puede, Abraham Bueno. Eso es todo, Sonkeys, dale duro. Y Mario Coco, vamos Rayos. Vamos Steve, vamos, sí Steve. Son 10 puntos los que han anotado en la actividad de estos 3 minutos que lleva el cuarto periodo. Sin embargo, la ofensiva y defensa de los Sonkeys solamente 2 puntos. Le recordamos que Ultratec, la marca que vista el equipo de deportes Telemax, tiene todo en calidad para los artículos deportivos. Ultratec, atendido
por el ingeniero José Humberto Medina. Está ubicado en Boulevard Juan Navarrete, número 132, local 2, Colonia Valle Verde. Patrocinador oficial de la transmisión del Cibacopa, aquí en Telemax. Y moviendo Mondragón el balón, 6:46 por jugar. Y ahí están, con Mondragón. Sigue Mondragón, le da a Leitan, viene de tres, falla. Ahora es el equipo visitante el que está fallando. Monreal viene, el capitán Monreal tiene que agarrar confianza. Falta de pie, clarísima. El momento anímico es de Rayos, tienen que seguir utilizando y aprovechando este momento. De hecho, pues ya meter el pie es muestra de que está desesperado Amons. De momento no le salen las cosas, viene Rey, sigue Rey. Y está fallando. Posición para los Sonkis. Los burros cebras. Viene con Karim. Ahora es Mondragón. De lado a lado con Leitan. Y una vez más al otro costado. A la otra banda de la cancha. Ya va Karim. Scott de dos. Falla. El rebote es de Manuel. Y viene con Steve Monreal. Buscando hacer la jugada. Bajan, bajaron a Chivos y lo bajaron con todo. La bola es de los Rayos de Hermosillo. Con 7 segundos en la posesión para Rayos. Amons le han hecho muy buenos tapones, pero los que ha hecho él han estado... también, muy bien. Aquí está la represión de la jugada, el bloqueo por parte de Amons. Villanueva. Viene Colcho Esteban, le da a Villanueva, bajan. Y decía Villanueva, ese contó. Quería goaltending, pero no. Y de hecho, inteligente Villanueva, de que nomás hace la seña y no se queda con los oficiales. Regresa rápido a ayudar a sus compañeros. Mondragón. Con Jaimes. Jaimes resbala. Y caminó. Le marcaron pasos a Jaimes que se queda ahí. Creo que no sé nada. Considerable, no sé si está reincorporando Jaimes. De hecho, trae pues una rodillera bastante notoria ahí. Ahí está Chivus. Y Emanuel platicando. Ahí estaba Anthony Pedroso, lo veíamos sentado en la banca de los Sonkis de Tijuana. Y está saliendo Jaimes, no está bien. Y ahí va el Chupa a preguntarle pues, qué está pasando. Y es Monreal quien mueve el balón. El capitán Monreal viene con Emanuel. Ahora Villanueva haciéndolo de tres y adentro. Adentro Villanueva, 68-61. De este último periodo, Villanueva. Y ahí está, vaya. Aplaudiendo a su compañero. 7 de diferencia. Viene Leitan con Amons al centro. Amons baja. Amons una vez más y está encestando ahora sí. Lleva al menos 4 tapones por parte de Villanueva, Amons. Y muy bien el del corazón contento. Monreal invita a Mondragón a entrar al duelo. Emanuel le da a Monreal. Qué buena pantalla le hacían. Mondragón se atravesó. Y Emanuel va al suelo. Leitan con Karim, inteligentes. Y volviendo a empezar a agarrar el ritmo los Sonkis, ¿no? Y pidiendo faltas, Steve Monreal viene. Chivus, le quitaron el balón, hay falta. Y va hasta el suelo. Se toca una pierna, Chivus. Se está agarrando un tobillo. Ahí estamos viendo a Chivus que está todavía sin reincorporarse. Ya lo está ayudando Joaquín Villanueva a ponerse de pie. Y la afición de inmediato aplaudiéndole a Chivus. De hecho, Chivus trae una lesión en un dedo. Ahí está la repetición. Y Chivus quien la mueve.
Chivas sigue, ¡vámonos! Clavando el balón. ¡Qué jugada de Chivas! Demostrando que está bien con esta clavada, poniendo esto. No pasará, dice. Y es Scott quien la mueve. Con Leitan, Leitan la quiere regresar. Antes estaba Villanueva. Viene Johnson, ya hay falta. Falta de Monreal. ¿Cómo le dice Monreal? Y dos tiros libres. Iván Abbott y Banjar. A la duela por parte de Rayos salen Esteva y Villanueva. Iván Yar le dice a Villanueva, muy buen trabajo. Y ya son muchas las que han discutido los Rayos. Sienten que no les están marcando de la manera adecuada. Concentración de Johnson al disparar. Johnson está encestando. 73 a 63. 10 puntos de diferencia. 3.35 por jugar. Y mueve el capitán Monreal. Viene Tai con Chivas. Por poco perdía. Chivas sigue. Chivas a darle a Abbott. Y viene de tres y falla. Uy, qué empujón hubo sobre Emanuel y no lo marcaron, ¿eh? Pauli cuenta sobre Banjar. Y Emanuel, pues ya está frustrado de que no le están marcando. Un empujón clarísimo sobre Little. Afortunadamente para Hermosillo, la canasta cayó después, pero la falta sobre Little era clarísimo. Es que la marcación de los Sonkis sobre Emanuel, como ha sido el líder en rebotes, le llegan doble marcación a tratarlo de bloquear. Y ahí está Penny. Y está fallando el tiro recto. Viene Scott a mover el balón. Ahí empujaron a Monreal, no marca nada. Es Scott. Con Johnson ya están cestando. 75 a 65. Y vemos a Emanuel ajustar sobre la marcha y la ofensiva de los Rayos. Es Scott ahora con Leitan. El balón está saliendo. Y no lo tocó Monreal, es balón para Rayos. Cambio bien el show, Esteban la duela. Y vemos a Banjar que está brincando. No está bien, Banjar. Bueno, perdón, Chivas. No, Chivas está desde hace instantes ahí con esa molestia. Hay tiempo, pedir una duela, 2.40 por jugarse lo que resta. 75 a 65. Y ahí está parte pues de una asociación que fue premiada. Janet. Se llama, es parte de la fundación. Sé cómo se llama porque estuvimos en la misma prepa, ¿no? Estuviste como Fernando, así sonando como que ya lo conozco, porque sí, Fernando conoce a todo el mundo. ¿Sabes? Fernando conoce a todo el mundo, y a donde vayas. Mira, ahí estaba el empujón sobre Manuel Little, perdón. Hasta el momento manteniendo el ritmo tranquilo. La ventaja era de 20, ahora son 10 para los Sonkis. Han tenido crecimiento a la ofensiva del equipo Los Rayos. Vamos a esperar una reacción, faltando 2.40 en la pizarra. Reportando la transmisión, ni saben quién. Bien, ¿y se imaginan quién? A ver, dinos. Jaime Núñez, el pupilo, nos está regañando porque dice que no estuvimos en un torneo que se realiza ahí en las canchas de Héctor Espino. Y un saludo muy especial a Alfonso McKinney viendo la transmisión. No más. Ahí nomás. El que debutó con los Raptors de Toronto. Felicidades. Y pues que sigan los éxitos, que le fue muy bien en la final, de hecho, de la Liga de Desarrollo. Y que por, ya está. Pues nos entiende el español de tan bien que le fue por acá. Sí. Hace dos temporadas estuvo McKinney aquí y está en la NBA ahora. De hecho, pues un jugador muy tranquilo que llegó aquí con los Rayos. Y vaya que dio muy buen espectáculo. Y no por nada debutó en la NBA. Bien el show, Esteba. Le da a Emanuel y están encestando.
reloj. Tijuana consumiendo el reloj ahora. Sí. Y Rayos de Hermosillo dándole tiempo a que se hagan su transición tranquilamente, que vayan a la otra canasta. Y aquí viene Mondragón de tres, está fallando. Johnson, y ahora es el Capitán Monreal. Capitán Monreal sigue, va a la canasta, le da a Chivas. Y de espaldas está cayendo Chivas una vez más. Y no está bien Chivas Scott. 1.42 por jugar. No, va rengueando. Pone calma y le dice, el tiempo está de nuestro lado. Viene Leitan, falta ofensiva, no lo puede creer. Se plantó Chivas a pesar de cómo está físicamente a recibir el contacto. 75 a 67, Chivas sigue caminando en la duela y hay tiempo pedido. Mini tiempo por parte de Rayos, aquí está la solicitud del tiempo entonces y la repetición de la jugada, la falta ofensiva sobre Quinton Chivas. Ahí está, se plantó y recibió la falta. Saludos a toda la gente, Luis Felipe Márquez, un saludo y felicitación para la Escuela de Básquetbol EDI México Hermosillo, campeones de la Copa, donde participaron en Sonora y consiguieron su pase a la final nacional en Ciudad de México el 12 de mayo. Y Miguel Rentería también, saludos. Marcos Murillo dice, vamos Tijuana, saludos desde Ensenada. Go mijo Steve, dice Mario Coco. Y Víctor Gabriel Magallanes, vamos Sonkis. Sí, se puede. De hecho, la posición anterior era pues la de la victoria prácticamente, los Sonkis de Tijuana. Aprovechamos también para mandar un saludo al profesor Luis Felipe Márquez, a la Escuela de Básquetbol EDI México de Hermosillo. Así que ellos quedaron campeones en el torneo que estuvo realizándose ahí en las canchas Héctor Espino y ganaron su pase a la etapa nacional. Ya están de regreso en la duela los dos equipos. Sigue Chivas a pesar de todo, con las molestias y todo de los contactos. Ahí ya está en la duela. Se mantiene en la duela. Curioso la manera como Mario Estrella desde Guaymas dice también saludos. Y aquí se mueve el balón. Posición muy importante para Rayos. Viene Steve. Con Vanyard y están encestando. Marcación en toda la cancha ahora sí. Son 6 de diferencia. Pasos pedía Vanyard. 1-18. Y es Karim que le da el pase a Banjar y vienen de lado a lado. Esteba con Chivas, va a la canasta Chivas, ya está encestando Chivas. 75 a 71, marcación en toda la cancha. Sigue Mondragón, esta jugada puede cerrar el partido para Sonkis. Mondragón a consumir el tiempo. Leitan de tres, falla, la pelota es de Monreal, poniéndole calma. Y el equipo de Sonkis metiéndose en problemas gratis. El partido estaba de su lado y fueron perdiendo. Chivas se queda caminando y el Rey está cesando. ¡Wow! Chivas, bueno, Chivas va al suelo. No está nada bien Chivas. Y Banyard le hace la seña que está bien, pero no. Se agarra la punta de su tenis izquierdo. Lo que sí hay que destacar, lo que ha hecho Rayos en este cuarto es épico, la verdad. Qué y forma la historia de del día ayer se parece a la de hoy, ¿no? Sí. Aquí está la repetición de la jugada, la asistencia de Monreal, aguantando muy bien la pantalla ahí de Manuel Lirol. Monreal buscando por dónde, el pase picado hacia Lirol en esta jugada. Y así encestó el Rey para poner esto con diferencia nada más de 2 puntos. Reporta la transmisión Claudia Cantúa para decir que nos están viendo allá en Nogales y en Hermosillo. Jugadoras de básquetbol de la categoría de Maxi Baloncesto. No sabemos si van a ir al evento panamericano, pues siguiendo la transmisión de Telemax. Gracias por poner la transmisión de Telemax en Nogales y aquí en Hermosillo. Saludos desde la Ciudad de México. Aquí Capitanes, allá Rayos. Felicidades a Tapia, jugador de la Selección Nacional Juvenil, gran prospecto. Juan Carlos también dice, vamos Tijuana.
Y Gerardo Villanueva también, saludos. Capitanes, que hizo un temporadón en la Liga Nacional, se quedó en la final cayendo ante los Soles de Mexicali, donde estaba jugando Luke Martínez, el ex Rayo de Hermosillo. Luke Martínez, que lo vimos incluso, ya es el juego de la Liga de Desarrollo contra la selección mexicana, algo inédito. Y estaba Luke Martínez y fue el jugador del partido, de hecho, para México. Y 75 a 73 las posesiones de los Sonkis, 35 segundos en el reloj. Mondragón ya no puede votar. Le da Scott. Scott sigue. Scott. 19 segundos. Viene Amons. Y Amons está encestando. ¡Qué canasta de Amons! Importantísima. Emanuel. 77 a 73. El show estaba de 3. Vaya. Y comete la falta. Esa canasta de Amons fue clave para Tijuana. Rayos está defendiendo muy bien y encontró un espacio Amons para lograr la canasta. Y todavía tiene Rayos muchas faltas por dar. Tiene 2 apenas. Y aquí moviendo el balón Mondragón. Falta. 77 a 73. Tercera falta de equipo. Tiene que dar 2 faltas más todavía Rayos para que sean tiros libres y parar el reloj. Así que los Sonkis de Tijuana no se van a ir con las manos vacías. Falta de Monreal. 6 décimas de segundo se consiguieron en esta acción. Y el silencio ahora sí en el gimnasio después de esa jugada. Una falta más tiene que dar Rayos para que sean tiros libres. 7 segundos. Uy, le estaban sacando el balón. Casi lo robaba Monreal. Y le dice Monreal, ¿fue foul? Hasta acá lo escuchamos, y eso que traemos audífonos. Y le dice Monreal, fui al balón. Y la quinta falta de Steve además. Va para afuera. Y entra Villanueva. Algo raro ver a Steve Monreal. ¿No? Hizo la finta al Tona, ¿no? Sí, Tona iba a entrar, la duela ya. Importantísimo este tiro libre ahora, digo, son 4 puntos de diferencia, pero pues. Y agarrar pasa. Si ya pidió tiempo Luis Moreno. Y dice Manuel Hidro, si cae la canasta, mini tiempo. Y está entrando. Es el tiempo fuera entonces de Rayos. Vemos a Pedrosa, también a Penny. Son 5 puntos de diferencia con una. Rayos tiene que estar rapidísimo, dar la falta, esperar a ver qué pasa y buscar otra canasta todavía. No más. Así de sencillo. Entonces, mañana, Liga de Río a través de Telemax. El equipo de los Chiltepineros de Baviácora en contra de los Medias Rojas de Ures. Allá en Ures, todo el equipo de producción de Telemax. Listo José Jesús Ruiz. Listo también Guillermo Valencia y René Blancarte para llevar las acciones. Y don Pedro Escontrilla también. Listo. Más que listo el señor Pedro Escontrilla. Don Santiago Orduño también. Va a ser el capitán, ¿no? Sí. Que por cierto lleva música muy ambientada. El señor que nunca anda de malas. Bueno, Fernando, sí. Y Emanuel ha hablado mucho con los oficiales porque no se ha sentido a gusto con las marcaciones. Aquí viene Villanueva de 3. Vaya, y aquí los Sonkis de Tijuana están perdiendo el balón. 2 puntos de los Rayos. Tiempo. Y Banyard dice, voltea a ver como diciendo, a ver qué ajuste hacemos. Y es tiempo largo este, 1 minuto de tiempo. Y ahí están los niños presentes
en el gimnasio de la Universidad de Sonora. Los primeros dos juegos, pues todo un éxito. Muy buena entrada. Ahí están las aficionadas. Y a lo mejor, y ustedes dicen, pues se ven huecos, pero es porque el otro gimnasio era más chiquito. Se hubiera lleno el otro gimnasio. Sí, lo comentábamos ayer, con la entrada que hubo ayer, hubiera habido gente que no hubiera alcanzado a entrar al gimnasio del estado. Invitarlos la próxima semana a que vengan aquí al gimnasio del estado y claro, que lo vean también por Telemax. Así es, viernes y sábado contra la Garra que viene en Abolato, entonces a las 20 horas aquí en el gimnasio de la Universidad de Sonora. Y el lunes en la duela de Telemax, programa dedicado al Ciba Copa. 10:30 de la noche. Los esperamos. Ahí es el famoso Chapito, mira. Y Jaime. Rosario, Valí Rodríguez. Y Silvia Huerta, creo. A mover Emanuel el balón. Y así, 78-73. Cinco. Cinco, ¿entró? Sí. Los Rayos de Hermosillo están cayendo. Dividen la serie los dos conjuntos. Qué buen espectáculo nos regalaron los Sonkeys de Tijuana. Vamos a resumen. Así es, esto fue lo que ocurrió en el tercer cuarto aquí en el gimnasio de la Universidad de Sonora. Vendría Mondragón con el disparo de dos. Una más de Ammons también con el gancho. Monreal respondería con su primera canasta de la serie. Otra más de la resistencia de Tijuana y de nueva cuenta también Mondragón. Ammons así sumiría la bola con esa volcada. Y Mondragón también de reversa encestaba. Banyard con el jumper y otra más de los Sonkeys. Así estaba logrando la canasta. De esta forma dejaba dos puntos en el aro Mondragón. Y Ammons recibiría esta tapa por parte de Joaquín Villanueva, una de las cuatro que le puso. Monreal con otra canasta más que estaba logrando. Nos vamos al cuarto y último periodo. Venía Emanuel, que hoy luchó bastante bien. Lo hizo con todo. Veamos a Villanueva, que Villanueva fue el momento, fue el jugador de la remontada de Chivas, lesionado y todo. Y Villanueva clavando el balón. Fue el que despertó a los Rayos esa clavada. Y vemos a Chivas, que decía, estoy bien. Y después son una penetración más, una jugada, pero iba al suelo. Esta de Manuel, que parecía que era el momento indicado a los Rayos. Y al final, Fernando, el equipo de los Sonkeys se lleva la victoria. Supieron mantener la ventaja el equipo fronterizo. De esta manera llegamos a la parte final de esta transmisión, Ricardo. Nos vemos el próximo fin de semana. Así es, contra el Abolato, el próximo viernes y sábado. Mañana a las 5 de la tarde, Liga de Río. A nombre de todo el staff que encabeza Jorge Cancino, Ricardo Hernández, Fernando Palafox. Yo soy Daniel Escalante. Hoy ganaron los Sonkeys. Nos vemos. Hasta la próxima.